buenas tardes, amigos de Periódico Central. En estos momentos nos encontramos nuevamente en el Centro de Salud de Tlaxcalancingo, que bueno, pues fue habilitado por el gobierno federal para hacer un centro de vacunación, que en esta segunda etapa estará vacunando a cientos de personas de la tercera edad. En estos momentos se encuentra personal pues, de la Guardia Nacional que vino a organizar pues, la logística con la que está siendo aplicada la vacuna. Desde la mañana estos elementos de la Guardia Nacional llegaron, sin embargo hasta las cerca del mediodía de este día fue cuando empezaron a organizar a todas las personas que llegaron a formarse. Hasta el momento, en las sillas donde aún se encuentran en espera, solo hay 100 lugares. Todas las demás personas siguen formadas afuera del vestíbulo del CESA de Tlaxcalancingo. Aquí vemos que, bueno, pues desde la mañana muchos llegaron con sillas, algunos desde la madrugada, otros desde la noche de ayer. Y hoy, bueno, pues ahora tienen que sacar la sombrilla porque pues no hay ningún lugar donde puedan resguardarse a la sombra. Las personas de la tercera edad pues están justo debajo del sol del mediodía con la esperanza de ser vacunados. Y es que bueno, trascendió que hace unos momentos elementos igual de servidores de la nación pues pasaron a informar a todas las personas que se encontraban formadas que solo aplicarían 800 vacunas. Hasta el momento solo han pasado cerca de 200 personas a recibir la vacuna. Muchos aún se encuentran a la espera en observación de pues si tienen alguna reacción a la inmunización. La segunda jornada de vacunación arrancó esta mañana a las 8 de la mañana de varios centros de salud en diferentes puntos del estado. Uno de ellos pues es justamente este de Tlaxcalancingo. El otro pues también se encuentra en San Andrés Cholula, El Cedar, en los municipios donde también se está llevando a cabo la segunda etapa de vacunación contra el coronavirus. Es en el Centro de Salud de Cacalotepec, en Acatepec, en Tonantzintla, en Comac y en Tehuiloyocan. Los únicos requisitos que pide este Centro de Salud de Tlaxcalancingo es pues traer la copia y el folio del registro que los adultos mayores realizaron en la plataforma de la Secretaría de Salud, de Bienestar del Gobierno de México, donde pues les entregaron un folio y donde se registraron únicamente con el CURP. También están pidiendo la copia de una identificación oficial y pues bueno, vemos que han llegado personas, adultos mayores, familias que quieren recibir la vacuna de varios municipios del estado de Puebla. La mayoría son de San Andrés Cholula, del municipio sede que es Tlaxcalancingo, de Puebla Capital y unos más de Amozoc. La fila es larga, aunque desde la mañana se registraba gran afluencia en este centro de salud, pues las personas siguen llegando. Hasta este momento vemos que pues ya se han desocupado algunos lugares de estacionamiento de personas que ya pasaron, pero pues son muy pocos y pues la fila sigue creciendo.
vemos que, bueno, pues también las personas han decidido ocupar el estacionamiento que se encuentra en la lateral de la recta Cholula, y pues que la fila de coches prácticamente llega, abarca cerca de un kilómetro. En estos momentos, bueno, pues también el comercio informal ha aprovechado pues para acercarse a esta zona y vender sus productos, muchos de ellos en la mañana, cosas calientes, comida caliente, y ya en esta tarde pues bebidas, cubrebocas, caretas y demás artículos. Como una de las medidas también para organizar a toda la gente que llegó al centro de vacunación de Tlaxcalancingo para recibir la vacuna contra el coronavirus, pues justamente tuvieron que cerrar el paso, la lateral que conecta a este centro de salud con la recta Cholula, que permanece cerrado totalmente el paso, y pues bueno, por momentos ocasionó que se generara una gran congestión del tráfico vial. Podemos ver que aquí algunos han aprovechado la poca sombra que dejan algunos árboles en un terreno baldío cerca del centro de salud. Bueno, pues la afluencia ya es un poco más controlada luego de que llegaran los elementos de la Guardia Nacional a poner orden en toda la desorganización que hubo desde las 8 de la mañana, en donde pues también cubrimos parte del arranque de esta campaña. Muchos de ellos llegaron desde antes de las 8 de la mañana, algunos desde las 5, desde las 4 de la mañana para conseguir la inmunización. Sin embargo, pues es mediodía y menos de 300 personas han pasado a vacunarse. Que bueno, pues ya hay un poco de orden, pues vemos que las personas mayores que siguen esperando ser vacunados contra la COVID-19, pues no mantienen la sana distancia. Sin embargo, pues bueno, la desorganización es mucho menor luego de que interviniera la logística de los elementos de la Guardia Nacional que pues acompañan la segunda campaña de vacunación en Puebla. Cabe recordar que las personas que de la tercera edad que en estos momentos siguen formadas en la espera de la vacuna, pues recibirán apenas la primer dosis de esta inmunización, por lo que tendrán que seguir a la espera pues de que dentro de un lapso de tiempo establecido llegue la segunda dosis.
podemos ver que hay bastantes sillas vacías en el lugar. Y a pesar de eso, pues no, aún no pasan a más adultos mayores a sentarse. Muchos siguen parados. Varios no han traído sombrilla, varios no han traído un lugar, un artículo para sentarse. Y muchos siguen formados afuera. A pesar de que, bueno, las sillas ya se vaciaron en la sala de espera improvisada que montaron con sillas metálicas y una carpa. Hasta el momento se desconoce cuántas vacunas se aplicarán en este centro de salud. Pero desde ayer, martes 23 de febrero, se dio a conocer que llegarían 24,000, pero que este día solo se aplicarían un número limitado de estas vacunas. En estos momentos, pues varios ya han comenzado a abandonar las instalaciones después de recibir la inmunización. Pero pues aún siguen formados muchas personas. No vemos en esta ocasión a familias enteras, pero varios adultos mayores han sido acompañados por sus hijos, por sus familiares más cercanos para apoyarlos en formarse en la fila, porque pues muchos llegaron a apartar los lugares desde ayer en la noche para que hoy pudieran recibir la vacuna. En estos momentos, como ya les mencionaba, nos encontramos en el CESAT de Tlaxcalancingo, que pues está muy cerca de la recta Cholula, en donde este centro de vacunación está recibiendo a todas las personas del estado de Puebla que se registraron en la plataforma del gobierno, en la plataforma del gobierno para recibir la vacuna contra el coronavirus. Solo se está aplicando a personas mayores de 60 años que traigan la copia del folio que se les otorgó en la plataforma digital. Y bueno, además también les piden la copia de una identificación oficial. Es la copia, no para pues validar su aplicación. Vemos que bueno, la fila pues sigue igual que en la mañana. Los lugares de los adultos mayores avanzan con lentitud. Ahí podemos ver cómo se va agilizando un poco más el proceso. Sin embargo, pues muchos siguen a la espera. Esta fila termina dando la vuelta a la calle. Son muchas personas las que se dieron cita hoy
desde la mañana, desde la madrugada, algunos desde la noche. Aquí podemos ver que, pues bueno, los agentes de la Guardia Nacional son quienes ya están tomando control de la logística de este protocolo sanitario para aplicar la vacuna contra el coronavirus para adultos mayores de 60 años. Vemos que aquí, bueno, pues ya bajaron a formarse a la persona que va a recibir la vacuna. La mayoría de estas personas han esperado aquí desde las 8 de la mañana. Los que esperaron durante la madrugada, durante la noche de este martes, pues ya pasaron, fueron los primeros en pasar. Sin embargo, pues vemos que está bastante retrasado este protocolo sanitario. Y es que pues las autoridades dijeron que este centro de salud estaría abierto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero en realidad el centro de salud podrá aplicar vacunas hasta que se acaben las dosis que tienen. Vemos que ya comienzan a salir algunos coches de pues personas que ya han recibido la inmunización. Sin embargo, hay mucha afluencia en estos momentos. Ya ha sido controlada la aglomeración que se generó desde la mañana, pero pues bueno, sigue las largas filas. Desde esta carpa que fue instalada en el vestíbulo de urgencias de este centro de salud, ubicado en el municipio de Tlaxcalancingo, pues los elementos encargados de aplicar la vacuna son quienes han numerado a las personas. Ahora pasan, ingresan al centro de salud. Y finalmente vuelven a ser después de recibir la vacuna, son instalados en otra megacarpa que ha sido habilitada detrás de este espacio de urgencias del CESA de Tlaxcalancingo para la revisión de los adultos mayores que ya recibieron la vacuna y saber si tuvieran alguna reacción a la inmunización. Aquí podemos ver que han empezado a separar por grupos a toda la larga fila de personas. Ya el tráfico ha sido controlado. Las personas, bueno, pues ya han sacado sombrillas para cubrirse, pero pues aún así la espera parece interminable porque la fila avanza demasiado lento.
aquí vemos que pues siguen avanzando las personas que han llegado, siguen formándose, pues muchos con la esperanza de recibir finalmente la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer, que pues el gobierno federal mandó el día de ayer para que se aplicase hoy a las personas mayores de 60 años. De este lado pues podemos ver que atrás se encuentra la sala de espera, otra carpa donde los adultos deben de ser vigilados durante al menos 30 minutos para revisar que no tengan ninguna reacción después de recibir pues la inmunización de la farmacéutica. En promedio, más o menos cada 10 minutos son llamadas dos personas para entrar a este centro de salud. Como vemos, las sillas que ha colocado la organización de esta segunda campaña de vacunación no fueron suficientes para la gran afluencia que se registra en estos momentos. La carpa pues apenas alberga a 100 personas sentadas. Y que pues también van a pasando a recibir la vacuna con lentitud en el CESA de Tlaxcalancingo. Los únicos requisitos que el DIF de este municipio pidió para poder ser aplicada la vacuna contra el COVID-19 es que los adultos mayores trajeran la copia de su identificación oficial pues para avalar la fecha de su nacimiento, y en caso de haberse registrado en la plataforma de salud federal pues traer el folio de registro. Sin embargo, aseguran que no es un requisito oficial, simplemente es acercarse, esperar durante mucho tiempo y esperar el turno de que alcance la vacuna contra coronavirus. Desde muy temprano, la fila, desde antes de las 8 de la mañana, la fila ya llegaba muy lejos. Y pues conforme han pasado las horas, las personas siguen llegando, algunas en auto, algunas en autobús. Algunas en taxi, en servicio ejecutivo de taxi. Y pues trascendió que los mismos elementos que aplican la inmunización aseguraron que este día solo aplicarán 800 vacunas, a pesar de que, pues bueno, el horario para esta segunda campaña de vacunación sería de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, pues así con lentitud transcurre esta campaña de vacunación para adultos mayores en Puebla. Les recuerdo, este protocolo sanitario se está llevando a cabo en varios puntos del estado, en varios municipios, entre ellos el Centro Escolar de San Andrés Cedat, el CESA de Tlaxcalancingo, donde nos encontramos en este momento, en el municipio de Cacalotepec, en Acatepec, en Tonantzintla, en Comac, en Tehuilocan. Los requisitos, bueno, pues es la copia de la identificación oficial para validar la fecha de nacimiento de las personas que quieren recibir la inmunización, y también si tuvieran
el folio del registro en la Plataforma Federal de Salud que habilitó para los adultos mayores se inscribieran en la segunda campaña de vacunación. Hasta el momento se desconoce si solo van a aplicar las 800 vacunas que ya han dicho, pero ha pasado cerca de 300 personas.